Hola a todos. Eh, os doy la bienvenida a la sede social, la actual sede social de la Compasa de Laboradores. A lo largo de la visita vamos a ver una parte de este rico e importante patrimonio. Las investigaciones que se han hecho hasta la fecha han presentado eh, pequeños avances de estos estudios en un congreso internacional que se hizo en el pasado mes de noviembre en Cartagena, un congreso internacional sobre el modernismo. Esta casa, esta residencia donde nos encontramos en la actualidad, data del año 1907. Este es el origen, el origen de esta casa. Aunque si, tendríamos, si tuviésemos que hablar sobre las características constructivas de la casa, nos tendríamos que remontar a fechas anteriores, ya que fue en el año 1864 cuando se construyó el primer inmueble. En ese año el primer propietario de la casa fue Luis García Poveda. Luis García Poveda era tratante de vinos como negocio. Y este señor eh, fue alcalde de Villena ¿m? a finales del siglo XIX. Eh, la figura principal de los distintos propietarios que ha tenido este inmueble a lo largo del tiempo, posiblemente la más importante, la más característica, es la de este señor, Luis García Poveda. Este señor adquiere un inmueble en esta calle, un inmueble de 3 metros de fachada, 57 metros cuadrados de superficie, un inmueble pequeñísimo. Una persona que tiene 27 años, que está recién casado y que su nivel adquisitivo es medio. Estamos hablando de una persona perteneciente a la clase media y con el paso del tiempo construye un gran imperio de repente porque se enriquece. Relacionar esta visita guiada, relacionarla con el vino, yo creo que es un gran acierto porque todo lo que vamos a ver en esta casa, todo lo que vamos a ver de elementos artísticos, de elementos importantes, están obtenidos por ingresos económicos recibidos a través del comercio del vino porque el primer propietario luis garcía poveda era tratante de vinos y luego ya directamente bodeguero con el paso del tiempo el segundo propietario luis garcía catalán era bodeguero también fue alcalde ya tenemos dos alcaldes que residieron en esta residencia y el, te, y la, y el te, el cuarto propietario, me salto al tercero, es Luis García Cervera, que fue el último propietario de esta casa, que también fue alcalde de la ciudad y que mantuvo el negocio familiar, que era la bodega de hijos de Luis García Poveda. Luis García Poveda fue una persona muy adelantada a sus tiempos, una persona que supo vender sus vinos muy bien, una persona que estuvo ya en 1861 en la Exposición Universal de Londres, exponiendo sus vinos allí en esa exposición universal, la exposición universal de Londres en la cual se presentó el Palacio de Cristal de Londres, tan conocido, estuvo también en el año 1881 en la Exposición Universal de Barcelona, la Exposición Universal de Barcelona se realizó en Montjuic, expuso sus vinos en esa exposición, y el año posterior, en el año 1889, estuvo en la Exposición Universal de París. En esa exposición universal fue en la cual se presentó la Torre Eiffel, ¿m? que es el símbolo de la exposición universal de París. Pues bien, en esa exposición universal de París, los vinos de Luis García-Poverada fueron con, con, condecorados con la medalla de plata de esa exposición. Es decir, son unos vinos selectos, unos vinos importantes y, uno, y una bodega familiar y, uno, y una familia que obtiene unos ingresos del vino. Y esto es lo que se va a plasmar en, en esta vivienda. Es un lujo ¿eh? Eh, de elementos conservados. ¿Mm? Todo lo que vamos a ver a lo largo de la visita son elementos lujosos. Eh, en Villena, en las dos últimas décadas del siglo XIX, hay... Una explosión, un aumento exponencial en tierras dedicadas al cultivo de la vid, en bodegas y en comercio de vino. Hay fotografías antiguas de la zona del paseo de Chapí, seguro que los que seáis de Villena las conoceréis, donde se ve todo lo que es la explanada de la estación del ferrocarril repleta, repleta, repleta de toneles de vino. Y esto indica un poco la importancia que tuvo este sector económico para. Para, para la ciudad. ¿Mm? Y esto es lo que estamos mostrando, es la importancia que tuvo esta sociedad, este grupo social que surge nuevo, es un grupo, grupo social que surge y que se diferencia de la nobleza de toda la vida. La nobleza de toda la vida son los Selva, los Mergelina, los Fernández de Valencia, que son... Eh, que proceden de la nobleza medieval de Villena, que tienen también sus casas palacio, pero que los construyen con otros materiales. Estos los construyen con los materiales que se llevaban de moda en este momento de finales del siglo XIX. Entonces estamos viendo cómo surge un imperio familiar, el de Luis García Poveda, que inicia con una casa de... ...57 metros cuadrados y 3 metros de fachada en esta calle... ...y al final tenemos una casa de 522 metros cuadrados... ...situado en el centro de Villena... ¿Mm? ...como es imperio con a lo largo del tiempo entre 1864 y 1907... ...que es cuando definitivamente se construye esta casa... ...va aumentando cada vez más... ...hasta que ya en 1907 se detiene, 522 metros cuadrados... quedado a, a, a dos de las calles principales de la ciudad... ...que tiene una parte trasera que, que te comunica con la huerta... ...con, con corrales, con almacén para, para el cultivo, para el servicio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver en la visita. Empezamos por la recepción. La entrada de la casa tiene mucho de simbólico. ¿Por qué? Porque en la entrada de la casa está eh, remarcando, eh, eh, está haciendo un homenaje familiar, un homenaje a Luis García Poveda, el primer propietario. En la entrada, en la puerta de aquí. Luego, si queréis, lo podéis ver, hay muy poca luz, pero bueno, se ve. Tenemos una inscripción que, que dice, que pone 1864. Esto nos está indicando que la puerta principal de la casa seguramente es la puerta primigenia de la casa primera de Luis García Poveda. ¿Mm? La inscripción. ¿Mm? La puerta, además, de madera noble, por fuera está decorada, un trabajo de banistería. Fantástico, extraordinario. Y todo lo que tenemos aquí es un aparato decorativo extraordinario, que lo que está haciendo es remarcarte el poderío económico que tienen esta familia. Aquí todo lo que se colocan es todo lo que había de primer nivel en cuanto a decoración en la época. Entonces, si cogiésemos una revista de decoración de arquitectura de principios del siglo XX, pues todo lo que está aquí estaría representado en esta revista. Entonces, si empezamos por el suelo, por empezar por algo, estos suelos están muy de moda en, aquel, en este momento. Son suelos producidos en Valencia, producidos en la fábrica de mosaicos de Miguel Noya. Miguel Noya, si os sitúo en él, es antepasado de Rita Barbera. Rita Barbera de, de, es descendiente de la aristocracia medieval valenciana. Es una familia adinerada que invierte en la realización de una industria, que es la industria de mosaico cerámico, mosaico, esto es porcelánico, esto es lo que está tan de moda ahora, que es tan caro, que se, que se utiliza, pues esto ya existía en el siglo XIX, son los mosaicos de noya. Son mosaicos que están realizados con pequeñas piezas cerámicas, ¿eh? algunas triangulares, otras cuadradas, con distintos colores, ¿eh? y que recrean, recrean alfombras, grandes alfombras son teselas de pequeño tamaño, todas de un mismo color y que se colocan pieza a pieza aquí en este lugar esta fábrica pues además de producir estas teselas cerámicas lo que tenía eran unos mosaiqueros que se desplazaban a los lugares donde había que colocar estos mosaicos porque esto requería de mano de obra especializada si os fijáis, las alineaciones son perfectas, es decir, la unión es milimétrica, está todo medido al milímetro ¿m? y no hay errores prácticamente. De los suelos pasaríamos a las paredes. Eh, las paredes lo que vamos a ver es un trampantojo de elementos artísticos. ¿m? Elementos artísticos eh, donde hay que destacar, por un lado, el trabajo de la imitación a carpintería, ¿m? que luego además si lo tocamos. Tiene un efecto suave. ¿Mm? Estos estucos es, se le conoce con el nombre de estuco al fuego. Es un estuco que se utilizaba en el siglo XIX y que estaba muy de moda. ¿eh? Eh... Porque si lo tocamos su suavidad da la impresión de que estás tocando piedra. ¿Mm? El estuco al fuego se aplica eh, colocando la, el yeso de mejor calidad que se produce, se enluce esa pared con ese yeso y luego los poros de ese yeso se cierran con una plancha caliente. Por eso se llama estuco al fuego. ¿Mm? Ese yeso se mezcla con polvo de mármol y distintos materiales y luego se tapan los poros con esa plancha caliente y luego ya se decora con pinturas murales. Entonces el tacto lo conseguimos con la plancha y luego ya con las pinturas se realizan las imitaciones de carpintería que tenemos en, en la parte baja de la habitación. Las imitaciones de carpintería tenemos plafones con imitación de piedra, de mármol de distinto tipo y luego tenemos un alzado en los muros con imitaciones de, de columnas, en este caso pilastras, que separan pues planchas de mármol. Imitación de planchas de mármol. ¿Mm? Todo se imita, aunque luego lo tocas y te da la sensación de que estás tocando mármol. Incluso tocas los bordes y parece que tienes el relieve. ¿Mm? Luego una cosa importante a la hora de destacar el, cómo se concibió artísticamente la habitación es el efecto de luces y sombras. Tenemos un punto de luz que entra a la casa desde la calle y como en las pilastras vemos cómo eso, ese punto de luz se proyecta. Es decir, las pilastras de la habitación tienen una parte iluminada, que es esta, y una parte de sombra, que es la otra. Parte iluminada y parte de sombra, para dar un efecto de, de trampantojo, un efecto de 3D, que es lo que realmente se consigue. Consigue el artista que concibe la, la, la pared de la habitación. Luego, las puertas. Las puertas eh, parecen sencillas, son puertas de madera de pino, que es una madera... Normal, pero son unas puertas que tienen decoración eh, veteada. ¿m? Estas puertas tienen unas vetas que imitan eh, madera de roble. ¿m? Estas vetas son pintadas, esto es decorado, esto no es original, ¿m? esto es otro trampantojo. Est esta habitación es entera un trampantojo, ¿m? porque está imitando madera de roble cuando realmente es madera de pino. Todo es artesanía. ¿m? Luego, la moldura de escayola también es muy interesante. ¿m? Que tiene una serie de decoraciones y adornos. inspirados en el Antiguo Egipto. como que son estas palmetas que vemos aquí. que están hechas en relieve. Este techo lo que está imitando son los suelos de, de la Antigua Roma. ¿eh? La antigua Roma, los suelos de Opus Sectile, que son los suelos más ricos que produjeron los romanos. eran unos suelos que estaban hechos. con. Piezas de distintos mármoles, un aparato decorativo y un aparato de riqueza importante en esta habitación, que es la primera que se ve cuando se entra en la casa. Y entonces aquí lo que pretende es pegar un buen bofetón a la gente que entra y mostrar un poco eh, la importancia económica y el poderío que tuvo el propietario de esta residencia. Esta puerta principal de la casa estaría siempre abierta, está concebida para estar siempre abierta. Por eso tiene puertas traíbles, que es la que hemos colocado hoy para la visita. ¿Eh? Entonces, esto se concibe como un espacio que siempre está abierto a la calle. Esto es la recepción. La puerta de la casa original es esta. Esta es la que siempre estaría cerrada. ¿sí? Porque al otro lado del umbral de esta puerta es donde ya está la casa privada del propietario. ¿sí? Entonces, aquí tenemos acceso a dos alas. Tenemos a un ala donde había un cuarto destinado a enseñanza de música, había un piano y aquí se daban clases de música, y había otro cuarto donde había una salita para costura, donde se reunirían las mujeres de Villena con las propietarias de la casa para hacer costura. Y luego teníamos aquí otras dos habitaciones. Teníamos la biblioteca del propietario, en la primera habitación, y en la segunda habitación teníamos el despacho del propietario, donde el propietario recibía... A las visitas comerciales, etcétera, donde firmaba sus negocios ¿sí? en el interior. Vamos a pasar al, al hueco de la escalera. Y entonces, como hemos visto en la recepción, os he explicado eh, el ala pública de la casa, entre comillas lo de público, ¿sí? y aquí ya estamos dentro del ala privada. ¿sí? El ala privada, como estáis viendo, tenemos en el hueco de la escalera dos puertas que dan acceso al cuarto de la música y al cuarto de costura, es decir, aquí los señoritos, las señoritas entran por su puerta y la gente que viene de la calle entra por su puerta, aquí nadie se mezcla, está todo muy jerarquizado, muy bien colocado, ¿eh? cada cosa en su sitio. ¿Mm? Esta es la, la, la planta de uso, la planta baja de la casa es donde se encontraba la planta de uso. Esta doble puerta daba acceso al salón principal de la casa, que estaba presidido por una chimenea, una chimenea de mármol rojo y alicante con las iniciales LG Luis García del propietario en la parte central, salón principal. Luego, al lado, había una salita, luego ya estaba el, el, las cocinas y los cuartos de aseo. ¿Mm? Esta era la distribución de, de esta planta baja. Esta es una planta de vida cotidiana, donde se hacía la vida cotidiana. Si queréis ahora os podéis poner aquí en el hueco de la escalera, hay una vista muy bonita de todo lo que es el hueco y las pinturas de la parte alta del lucernario, lo podéis ver y ahora vamos a subir por la escalera a la segunda planta y vamos a ver el lucernario. Y esta es la planta segunda, que esta es la planta del servicio. Estos son las cambras, lo que toda la vida se ha dicho, las casas antiguas de Villena, cambras. Aquí es donde estaban los dormitorios del servicio, el servicio que se dedica a la atención de los propietarios de la casa y bueno. Algo característico que tiene, que tiene esta zona donde nos encontramos y que es algo muy típico de las construcciones antiguas de nuestra ciudad y de todo el Alto Vinalopó es la asistencia de una caja de escalera que está remarcada en la parte superior mediante un lucernario. ¿Mm? Algo que se introduce en el modernismo son las medidas higienistas. Las medidas higienistas son las que hablan un poco sobre la importancia que tiene que tener una ciudad, las características que tiene que tener una ciudad para que sea eh, saludable, para que sea habitable para el ser humano. ¿Mm? La importancia de iluminar bien, de ventilar las casas, las calles anchas es lo que se introduce a partir de este momento y todos estos conceptos son los que se muestran en esta, en esta casa entonces un, una forma fácil y cómoda de iluminar y ventilar el interior de la casa es destacar la caja de la escalera a, a través del tejado mediante un lucernario que es una caja es un cubo que sobresale de lo que es el tejado de la casa y en ese cubo se abren unas ventanas que se utilizan para iluminar iluminar el interior de la vivienda y para ventilar a sí mismo. ¿Mm? Tiene doble función. Y luego en este lucernario, en este caso, lo que hace es que se decora con un aparato decorativo enorme que vamos a, a pasar a, a describir ahora mismo. Si empezamos por la escalera, la escalera es una escalera de mármol, a lo mejor estamos demasiado acostumbrados a las escaleras la escalera de mármol en nuestras residencias actuales, pero es algo que está denotando poderío económico de esta, de esta familia, porque no todo el mundo tenía acceso o se podía colocar una escalera de mármol en su casa. Luego las parandillas son todas de hierro, las parandillas están decoradas con estos con estos capiteles de inspiración neoegipcia. ¿eh? Estos capiteles te están imitando los capiteles de estilo egipcio. En el siglo XIX se descubren las pirámides, se pone muy de moda el arte egipcio y se desarrolla por todo el mundo todos estos motivos decorativos procedentes de Egipto. ¿eh? Luego, todo lo que es el recorrido de la escalera presenta un zócalo conservado de estuco al fuego, donde te está imitando distintos mármoles, distintos mármoles, eh, con, un, con una cenefa en la parte de arriba, también decorada, ¿eh? y que está denotando la la importancia y el poderío que tuvo esta familia. Y todas las pinturas murales que se están desarrollando a lo largo de este lucernario son de inspiración o de influencia modernista. El modernismo es un estilo arquitectónico que comienza a desarrollarse en Europa a partir de la última década del siglo XIX y que se desarrolla durante las dos primeras décadas del siglo XX. Tenemos elementos como la orla central con las flores pintadas al óleo. Eso es influencia del modernismo austriaco, del estilo secesionista. Esta orla redondeada que tenemos en el centro, con esas flores pintadas al óleo, son influencia del modernismo de Viena, de la zona de Viena. ¿Por qué llega aquí la influencia de Viena? Porque el imperio austrohúngaro, a partir de la primera década del siglo XX, pues envió muchas delegaciones a Valencia para comerciar con la naranja valenciana. Y entonces la aristocracia valenciana que se construye sus palacios en Valencia, se la construye siguiendo un poco la estética y el gusto de la aristocracia de la zona de Austria. Estamos ya en la, en la parte más privada, en la parte más noble, en la parte más destacada de lo que es la casa. La actual casa-palacio de la comparsa de, de Maseros. Eh, en esta planta principal, ¿m? aquí es donde se encontraban los dormitorios, los dormitorios de los propietarios de la casa. ¿M? Tiene una distribución, además, la jerarquización de los espacios es muy clara. Los dormitorios que dan a la calle principal, los dormitorios que dan a la calle mayor son los dormitorios principales y los dormitorios que dan al patio son los dormitorios de los hijos, los dormitorios secundarios. Entonces, tenemos aquí la ventana central. Esta ventana central es la que está debajo de la puerta de entrada de la casa. Esta es la ventana principal. Y, por ende, esta es la habitación principal de la casa. ¿Qué uso, qué funcionalidad tiene esta, esta habitación? La funcionalidad es muy sencilla. Esto es un pasillo. Un pasillo potente. Lo que te está evidenciando es el poderío y el estatus que tuvo esta familia un pasillo con un suelo de gres porcelánico de noya un suelo de mosaico que está hecho repito con teselas de pequeñísimo tamaño que están colocadas una a una de una forma totalmente maestra ¿Mm? aparato decorativo potente, con unas decoraciones florales que están distribuidas a lo largo de todo el suelo y con una orla perimetral. Algo que es importante, si se fijan, es la existencia pegada a las paredes de cantoneras de madera. Estas cantoneras de madera, ¿qué uso tenían? Muy sencillo. Esas cantoneras son para en invierno los suelos taparlos con alfombras, para que sea más agradable la estancia. Es decir, el aparato decorativo se aumentaba ¿m? y este lujo que tener es tener estos suelos en invierno se cubría por completo con alfombras que eran clavadas en las cantoneras. Luego, más cosas importantes. La pared, la pared tiene presenta un zócalo de estuco al fuego que está decorado en el zócalo con pinturas sencillas de estilo imperio. El estilo imperio eh, llega eh, aquí es un estilo que se da en Francia, se desarrolla en Francia. Eh, a partir del siglo XIX ¿m? y que llega aquí, pues llega y se desarrolla muchísimo en toda la comunidad valenciana, ¿m? por influencia económica principalmente, por comercio. Luego lo que es, el alzado de la pared está decorado con papel pintado. Podíais decir, uy, qué sencillo, papel pintado, pero no, de eso nada. El papel pintado era lo más selecto que había en aquel momento, en aquella época. Porque además, la decoración pintada está pintada a mano, ¿eh? O sea, esto no está hecho a serie, sino que aquí un artista se ha dedicado a pintar a mano esta orla decorativa. Luego, algo importante en esta habitación es la moldura de escayola. Esto que están viendo que parece metal, esto es escayola. ¿eh? Es escayola que está decorada con pan de cobre y con pan de plata. ¿eh? Es escayola blanca que está pintada y esmaltada con pan de cobre y plata. ¿eh? Eh, lo que le confiere, lo que le da un aspecto metálico. ¿eh? Eh, luego, eh, la simbología que presenta esta escayola es muy grande, porque en ella se representan... Caras humanas, rostros humanos, que representan la figura del dios Mercurio. El dios Mercurio es el dios romano del comercio. Y luego ya el techo, por último. El techo es otra alegoría, a la abundancia. ¿Mm? Tenemos el techo, tiene, en los cuatro ángulos del techo, tiene eh, pinturas al óleo con angelitos que portan muchísimas flores. Lo que te está informando sobre la abundancia. ¿Mm? Fertilidad. Y luego, todo lo que es el techo, la, la forma arquitectónica del techo, tiene un gran plafón circular con una serie de rocallas, eh, flores y vegetación de influencia del estilo imperio francés. Entonces, ¿cuál era el uso de esta habitación? Pasillo, tenemos a un lado. El, el dormitorio principal de la casa, la cámara principal, que es donde dormían los propietarios de la casa, y en el lado opuesto tenemos la cámara del infante. El infante es el, el, el hijo pequeño. Cuando nace el bebé, al, al hijo pequeño lo meten en una cunita allí con su haya, que es la que le amamanta, la que lo cría, la que lo educa, la que le da la comida, le, le hace todo. ¿Eh? Entonces el dormitorio del bebé y la cámara principal y esto es una sala de recepción destacada por ejemplo sabemos que aquí en esta sala mantuvo reuniones el, 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 uno de los propietarios Luis garcía Catalán por ejemplo con, con eh, canalejas uh, no me salía <laughs> con canalejas pres, eh, ministro de la república ¿Mm? canalejas pertenecía al partido liberal y el propietario de esta casa que era alcalde de la ciudad también formaba parte del partido liberal todos sabemos que Canalejas durante varias noches pasó noche en nuestra ciudad, que por cierto Canalejas no tiene calle en Villena, y pasó noche en esta ciudad y se reunió varias veces con, con el propietario de esta casa en este salón. ...que es donde se reúnen las visitas destacadas... ...esto es una antecámara... ...ah, una cosa importante que no he visto... Uh, madre mía, las puertas... ...es que es todo rico, eh... ...las puertas, por ejemplo... ...aquí se repite la decoración veteada, ...es decir, son puertas de pino que están imitando puertas de roble... ...y que luego en las cantoneras están decoradas con pan de oro... ...es decir, todo es un derroche en todos los sitios... ...del suelo al techo... ...seguimos... ...ahí es el más fresquito... Bueno, esto antiguamente era el dormitorio principal del propietario de la casa, en la actualidad el despacho del presidente. Este, esta habitación es de estilo modernista en su totalidad, empezando por el suelo y terminando por el techo. Bueno, si empezamos por el suelo como siempre, lo mismo. Es un suelo de noya, de mosaico cerámico, con imitación, etcétera, es Lo de siempre. Y algo también interesante es que esta casa conserva uno de los conjuntos de pavimento noya mejor conservados y con más variedad temática de toda España posiblemente, porque tenemos en torno a 12 12 14 pavimentos de noya diferentes a lo largo de toda la casa. Luego ya si exceptuamos el suelo, lo que es la habitación presenta un zócalo de estuca al fuego, ¿Mm? Un zócalo sencillo, muy sencillo, porque esto es un dormitorio, esto es, esto es una habitación privada, donde acceden únicamente los propietarios y en ocasiones muy puntuales, pues a lo mejor puede venir el médico, si el propietario está malo, pero poco más, porque esto es una habitación eh, privada al tope. ¿Mm? Entonces, tiene un zócalo de estuco al fuego, ¿Mm? con franjas horizontales, de color verdoso. Y luego tiene una pared de papel pintado. Lo que es el techo de la habitación tiene una moldura de escayola con margaritas, margaritas de estilo modernista que van cubriendo todo lo que es la cenefa de la moldura de escayola. ¿m? Además con un estilo de, de, de decoración que se da en otras casas, es decir, estas margaritas las estamos encontrando en otras casas de Villena. Luego el techo es una es una decoración arquitectónica también, al igual que el otro. ¿m? una decoración de estilo arquitectónico, una serie de perlitas que se decoran con pan de oro y que le dan relieve, con mucha flor, mucha vegetación, que es un poco lo de lo que se inspira al modernismo. Y luego en el centro de la habitación tenemos un gran, un gran plafón de escayola, con decoración floral, y en el centro con lirios de agua. Aquí se repite el plafón de la recepción. ...se le da mucha importancia, mucho poder... ...a Luis García Poveda, a Luis García Catalán... ...y luego a Luis García Cervera, que fueron los tres alcaldes... ...Luis García Cervera fue el último... ...y además su alcaldía fue muy extensa, muy amplia... ...y realizó muchas obras públicas en la ciudad... ...construyó el barrio de San Francisco... ...construyó el barrio de La Constancia... ...electrificó toda la ciudad... ...realizó el alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera... ...muchísimas cosas... ...de hecho hay quien dice que le costó dinero del bolsillo... ¿sí? ...su alcaldía... ...y bueno... Luis García Hurtado es alguien que pasa así, no sé por qué, no sé bien por qué. Estamos todavía indagando cuál es la causa. Bueno, muchas gracias por participar en esta actividad cultural y ahora vamos a pasar a disfrutar del enoturismo con una cata de vinos que viene a cargo de la bodega La Virtud. Pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias.